Ahora te vamos a mostrar lo que nunca nadie vio, los preparativos de esta gran fiesta, la cocina del carnaval del país. Estuvimos en los talleres de las tres comparsas participantes y te vamos a mostrar desde los ensayos hasta cómo hacen las carrozas, los trajes, los espaldares y todo lo que esté relacionado a esta gran fiesta que recién comienza. Bueno, estamos en el taller de papelitos a muy pocas horas de que comience el carnaval de Gualeguaychú y nos dejaron espiar un poquito, así que los que quieren, vengan conmigo. Gente, dicen la verdad. Gente que vive alegremente y trabaja todo el año para vivir el carnaval. Somos gente, gente consciente que con solo una mirada. ¿Ves? Acá podemos ver que se están preparando, están ensayando. Perdón. Tommy. Hola, ¿qué tal, Estefi? ¿Cómo andás? ¿Qué hace acá, Tommy? ¿Qué haces? No, yo en mis tiempos libres hago esto, ¿no sabías? ¿En serio? Pero sí, por supuesto. A ver, ¿cómo se llama? ¿Querés cansarte de algo? Sí. Algo para Estefanía, por yo favor. Yo también quiero algo. Sí, ¿qué yo querés? También quiero practicar. Él tenía que estar conduciendo y está acá, yo también quiero. ¿Fueron para allá? No, ¿qué ahí hay allá? Ah, no, bueno. Ahí te vas a tener que mirar para arriba las estructuras enormes que ¿vamos? Hay. Divino. Vamos con las plumas, cuidado, ¿eh? Tengo un par de personas dale, para presentar. Sí, dale. Yo te sigo atrás. Llegó papelitos, revienta el carnaval. El jugo es un sentimiento y así lo canta la popular. Si esta noche yo muero, será de felicidad. Soy bien papelitero, con orgullo lo llevo hasta la eternidad. Ya llegó papelitos. El carnaval de Gualeguaychú es la frutilla del postre de los carnavales de Entre Ríos que tenemos en cada pueblo y en cada ciudad. Viene de nuestra historia más profunda, más lejana, y que en la costa del río Uruguay tiene un elemento adicional que es nuestro hermanamiento, nuestra cercanía con los hermanos de la República Oriental del Uruguay, esos parches batientes que se escuchan río por medio y que contagia alegría en cada carnaval, en cada temporada veraniega, lo digo, en cada pueblo, en cada ciudad, y el caso de Entre Ríos naturalmente es la frutilla del postre, es el carnaval que, bueno, por algo se ha constituido uno de los principales carnavales del mundo y que a los entrerrianos nos enorgullece y nos enorgullece específicamente que año a año cada vez más miles y miles de argentinos y argentinas vengan a conocerlo y a disfrutarlo. Muchas veces intentaron acabar con la alegría y justo acá mi vida se termina. Zafé de un tal Napoleón y de un señor con su cana y bastón. Uniformes con barba y marrón, mis carcajadas prohibían que acá me ven. En mi entierro me río otra vez.
sí llegamos al taller de Obaía y estoy con el director Fabián Cucurulo, que nos va a contar un poco sobre esta comparsa. ¿Qué nos tenés para ofrecer el 2014? La propuesta de Obaía del 2014, es mi primer año en el carnaval de Gualeguaychú. O sea que tratamos de venir con algo novedoso. La temática es muy simple, es una invitación que Obaía hace al público a desconectarse por un ratito del internet, de la red, para volver a jugar con los juguetes clásicos, aquellos juguetes que no tienen chip, que no tienen cables, que son propulsados por la propia imaginación y fantasía del espectador en este caso. Llegó Bahía, carnaval del país, la tengo a Gualeguaychú, ya lo sentí. Llegó Bahía, carnaval del país. Azul y blanco es mi pasión, son los colores de mi late fuerte y con alegría cuando yo siento que soy Obaía, la que siempre me hace vibrar cuando pienso en el carnaval, la que deslumbra con su energía y llena mi alma de fantasías. A partir el asfalto, dijo un sabio una vez, y desde aquel día Obaía de vos me enamoré. Soy de pescadores, vivo el carnaval. Cuando Bahía empieza a saltar, a donde vas a llevar tu alegría, comparsa del pueblo, la más querida. Date Gualeguaychú, ya lo sentís. Llegó Bahía, carnaval del país. Date Gualeguaychú, ya lo sentís. Llegó Bahía, carnaval del país. Date Gualeguaychú, ya lo sentís. Llegó Bahía, carnaval del país. Bueno, estoy con Jessica, otra diosa de este carnaval. Jessica, ¿qué significa para vos el carnaval de Gualeguaychú? El carnaval para mí es el verano mismo. Es una cosa increíble desde venir no solo a la pista, sino de venir a Gualeguaychú, disfrutar de la playa. Disfrutar el sol, disfrutar la gente, el espíritu del carnaval, que se vive en todos lados, no solo acá en el Corsódromo, sino en todos lados. ¿Y hace cuántos años que venís a disfrutar de este carnaval? Desde el 2006. 2006 hasta el día que pueda, que todavía pueda caminar, voy a venir. ¿Y siempre bailás en el carnaval? ¿Desfilás? ¿Qué haces? Bailo siempre en mi comparsa, que es Obaía, y el año que no bailo siempre lo vengo a ver. O sea que tenés que salir ya, termina esta comparsa y salís. Termina esta comparsa, último, pero bueno, va a valer la pena. Los últimos son los mejores. Los últimos seremos los primeros. Y contame, ¿se sienten los mismos nervios que la primera vez o ya estás un poco más relajado? No, nunca sentí nervios, siempre adrenalina de querer salir ya y disfrutar. Bueno, te podés meter en una comparsa, vas, salís, volvés en la otra, te vas a Bahía, ¿o no? Eso sí, hay muchos integrantes que lo hacen. Mi corazón siempre fue de Bahía, nunca salí en otra comparsa y no saldría en otra. Bien, fiel a Bahía, ahora tenemos a Jessy. Jessy, ¿te puedo pedir una vueltita por estás? Sí, como no. Y ahora sí, de verdad, chicos, yo me quiero retirar. Obaía,
Gualeguaychú 2014. Te invitamos a vivir de esta mega fiesta todos los sábados de enero, febrero e inclusive el primer sábado de marzo. Podés venir con tu familia, con tus amigos, a festejar tu cumpleaños, tu una despedida de soltero, lo que vos quieras. Pero vení a disfrutar de esta fiesta que es adrenalina pura, porque Gualeguaychú te ofrece todo. La calidez de su gente, sus noches, sus playas. Y encima, esta fiesta incomparable. Animate a vivirla. Vení a Gualeguaychú. ¡Chao! ¿Dónde están las banderas del Club de Pescadores? Banderas arriba, el juego es diversión. Una hora en la tribuna con el grito de Bahía que la fiesta comenzó. Desconectate y juega con Bahía. Que vuele tu imaginación en este mundo de fantasías. Vos sos el mágico autor. Desconéctate y juega con Bahía. Que vuele tu imaginación en este mundo de fantasías. Vos sos el mágico autor. Lo llevas en la sangre, lo sentís en la piel. Esto es ha sido todo desde acá. Gracias por estar ahí. Esto fue el Carnaval de Gualeguaychú, temporada 2014. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, tanto como Steffi. ¿Lo disfrutaste? Muchísimo. Voy a volver acá, me voy a quedar acá todos los sábados. Gracias una vez más por estar ahí y nos vemos en la próxima. Chau.